Hola, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas hermosas? Vamos a maquillarnos. Ando viendo qué lipstick voy a poner el día de hoy. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Espero que todo muy bien. Vamos a maquillarnos. Voy a poner musiquita. Y vamos a... Chicas, les encargo que me digan de dónde son, de dónde me ven. Es la primera vez que me ven. Si me quieren, vamos a hacer un delineado de ojo. Un delineado de ojo. Vamos a hacer también delineador líquido. Un poquito de maquillaje, rubor. Un maquillaje, la winging, la que le llaman así, el delineado de alita. De alita vamos a hacerlo, ¿ok? Entonces, si me quieren compartir, chicas, me ponen ahí nada más compartir. Me ponen compartido. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Me ponen compartido. Y si también... Me ponen compartido para que participen en la tarjeta de... Estoy rifando una tarjeta de regalo. Visa o Mastercard. O lo que ustedes quieran. Un regalito de $20. ¿Ok? Entonces, si tienen chance, nada más le dan compartir y le ponen compartido. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Soy Silvia. Soy mexicana. Soy de Monterrey, chicas. Pero vivo en Estados Unidos, en Arizona. Entonces, vamos a empezar. Videos de maquillaje. Paso a paso. Y como les digo, me pueden compartir o pueden, en su perfil, donde ustedes quieran, ¿ok? Y vamos a maquillarnos. Bueno, entonces voy a empezar, chicas hermosas. Vamos a empezar. Bonito viernes. También estaba compartiéndome yo, porque luego no. La idea es que nos compartamos para que seamos más y nos vayamos saludando. Si me van saludando, es mi tienda, lomascara.net. Yo soy Silvia. Vamos a ocupar este maquillaje bebé. Este maquillaje es una crema. Las cremas bebé son cremas humectantes con muy poquito color. No tienen tanta cobertura. Entonces, la puedes mezclar. La puedes mezclar con un poquito de corrector si tiene muchas imperfecciones. Pero las cremas bebé no tienen mucha cobertura. Si necesitan más cobertura, habría que usar ahí el maquillaje líquido o un maquillaje en crema con corrector, ¿ok? Entonces la crema bebé es una crema como para el día, para humectar la piel. A mí me gusta mucho ocuparla en invierno, cuando tengo reseca la piel, cuando tengo siento un poquito reseca la piel. O por ejemplo, cuando voy a dar mis vueltas, que si vas al gimnasio y quieres ir maquillada, te puedes poner la crema bebé. Primero me voy a preparar mis pestañas. Preparación de la piel, siempre, siempre antes de maquillarte. Y es ponerte, por ejemplo, tus cremas, tu primer. Hola, buenos días. Saludos hasta Guadalajara. Y es la primera vez que me ves. Qué bonito Nayarit, ¿verdad, Coquita? Fuimos a Guadalajara. Fui a Guadalajara. Ahí donde se hizo una convención, el Teatro de Convenciones de Guadalajara. Muy bonito. Fuimos a Tequila. Muy bonito. Me faltó ver el centro joyero. Quería ir al centro joyero, ya no alcancé. Pero qué bueno que me estás saludando. Y qué bueno que me están viendo. Y qué bueno que me platican de dónde son. Yo nunca pensé vivir en Arizona, chicas, y acá terminé. Bueno, todavía no termino. Acá estoy. Hola, Sonia, buenos días. Qué bueno que me estás saludando, chicas hermosas. Bonito viernes. Bonito viernes. Que tengan muy bonito viernes. ¿Qué plan para el fin de semana? Hoy es Viernes Santo. Mis hijas están de vacaciones. Acá sí trabajamos, en Estados Unidos no dan el Viernes Santo. En México sí lo dan en el trabajo. Acá no. Entonces al rato me voy a trabajar. Entonces vamos a maquillarnos, chicas. Vamos a ponernos primer en la cara. El primer es importante que te lo pongas antes de maquillarte, ¿ok? Mucha gente lo mezcla con el maquillaje. Puedes mezclarlo con el maquillaje o lo puedes poner así aparte como lo hago yo. A mí me gusta ponérmelo así aparte. Aquí te pones un poquito de primer en
toda la cara. Si te vas a poner un poquito de maquillaje, también te puedes poner en los ojos. Si te vas a poner sombra, así para un maquillaje especial, que quieres durar maquillada todo el día, te conviene el primer de ojos. Porque el primer de ojos tiene una fórmula diferente. Tiene una fórmula que pega las sombras. Hola, hola, gatito, ¿cómo estás? Saludos desde España. Qué bueno que me están saludando, chicas. Qué bueno que ya somos más y que me están compartiendo. Bonito viernes. Vamos a hacer un delineado de ojo, de ese como, para acá, como de los años 60, 80. Una línea modernona de rayita de ojo. Y vamos a ocupar esta crema BB. La crema BB es una crema con muy poquito tinte, muy poquito cobertura. Y puedes mezclarla con el corrector. Las cremas BB son más bien para humectar la piel con color. Entonces tiene muy poquita cobertura. Si necesitas más cobertura, la podrás mezclar con el corrector. O como lo voy a hacer yo, me la pongo y luego me pongo un corrector donde haga falta. Te fijas, pero no tiene mucha cobertura. Si necesitas más cobertura, un poquito de corrector. Pero esta crema se siente muy rico en la piel. Las cremas BB son cremas humectantes con muy poquito color. Entonces sientes, por ejemplo, si tienes reseca la piel, la sientes muy bonita. Si tienes la piel muy grasosa, a lo mejor no te va a gustar mucho. No te va a gustar mucho porque se siente muy humectada la piel. Y le da una luminosidad a la piel también. Las cremas BB te dan luminosidad a tu piel. Yo de repente le cambio. Ya ven que me gusta. A mí me gusta mucho el maquillaje líquido. Me gusta mucho su cobertura, cómo deja la piel muy bonita. Pero de repente ocupo el maquillaje. Esto. En crema BB o en polvo. Por ejemplo, si te gusta mucho la crema BB y no tienes, te pones un poquito de corrector y luego le puedes poner, por ejemplo, un polvo compacto o un polvo suelto con color. El polvo compacto tiene muy buena cobertura. Y corrector, con este dedito, con el dedo donde te pones los anillos, te lo pones un poquito aquí así y le vas a hacer un poquito donde tienes imperfecciones. Como toquecitos, te fijas, como toquecitos el corrector. Y por ejemplo, si tienes muchas venitas en los ojos, también te puedes poner un poquito de corrector en los ojos. Y el corrector, chicas, acuérdense que se pone en triangulito, ¿ok? Ya no se pone así en luneta, porque te lo pones en luneta, te vas a marcar más las ojeras. Qué hermosas, gracias por los likes, gracias por acompañarme. Qué hermosas, gracias por saludarme. Entonces, vamos a hacer un delineado de ojo y me voy a partir un poquito la nariz. Lo que me sobra este corrector, chicas, este corrector es cubre imperfecciones, cubre contra agua, pero tienes que checar muy bien el tono que necesitas, porque, por ejemplo, si tienes ojeras negras, tienen que ser un subtono rosado. Si tienes ojeras muy negras, te pones un tono neutro o un tono amarillo, vas a marcar más la ojera. Y no queremos marcarla, queremos cubrirla, ¿ok? Entonces, se fijan, un poquito de cobertura nada más, un poquito de corrector, lo sellamos con maquillaje en polvo. Puede ser maquillaje en polvo con color o sin, o este o polvo compacto para que te quede así padre tu cobertura. Y vamos a ponernos también la ceja. ¿Qué quieren? ¿Ceja con lápiz o con paleta? A mí me gusta más cómo queda con la paleta. Voy a poner una brocha gorda así, como para sellar el maquillaje, ¿ok? Un poquito. Para sellar el maquillaje. ¿A ustedes cómo les gusta más la ceja? ¿Con paleta de ceja? ¿O les gusta más con lapicito? A mí con lápiz se me hace como que más así para el diario. Pero me gusta más el acabado que queda con la paleta. Me gusta mucho el acabado que queda con las paletas de ceja. Ahí está.
por ejemplo, en la nariz, me hago un poquito más hincapié. Yo tengo zona T aquí en la nariz, zona grasa. Entonces me hago un poquito más hincapié ahí. Y, por ejemplo, para la parte de aquí, puedes hacer una esponjita así gordita y un poquito más de hincapié ahí. Porque la otra estaba muy gorda, la brocha, para cubrir esta parte de aquí. ¿Cómo están? ¿De dónde me ven, chicas hermosas? Nada más veo que se incrementa el número, pero no sé de dónde sean. Soy Silvia, si me van saludando. Así nos podemos ir conociendo. Y que tengan bonito viernes. Vamos a ocupar esta paleta de ceja, ¿ok? Un poquito de contorno. Te fijas, ya se quitó un poquito lo rojito que tenía de la piel. Yo tengo como rosácea, me salió. Yo vivo en, yo digo, soy de Monterrey, cuando me voy ya no me sale nada. Pero aquí está haciendo mucho, el clima aquí en Arizona es muy, pues es desierto, muy seco. Me manché. Entonces me sale mucho rojez en la cara. Y se me ha curado bastante, se me ha curado con el cuidado de la piel de Unique, chicas. Pero, de repente me sale también. Sobre todo ahorita que me fui a California, en California, el agua de aquí la ponemos, la tratamos con sal. Entonces, para que se haga, para suavizarla. Y yo creo que en el hotel donde me quedé en Arizona no tenían eso, entonces lo tenía muy marcadito, me quedaba muy pesada el agua. Tantas sales. Te fijas, un poquito de corrector negro. Ese es un maquillaje negro, maquillaje más oscuro de mi tono de piel. Pero para hacer el contorno me ha gustado mucho. Puedes ocupar algo así, un maquillaje un poquito más oscuro. Tener un maquillaje en polvo, pero me ha gustado más este, como que más fácil para usar. He ocupado también el rubor, un rubor más oscuro, pero este me gustó mucho porque se aplica bien fácil que lo aplicas. Entonces me ha gustado mucho, el color es chenil, ahorita me puse este color honey, y ahorita vamos a ocupar la paleta esta, ya me pinté otra vez el cabello porque se me había despintado aquí. Cafecito claro. Vamos a poner en la paleta de la ceja. Y como te comentaba, primero puedes delinearte la ceja con el lápiz y mismo maquillarte con el mismo lápiz. O puedes hacerlo con la paleta. Una línea arriba, una línea abajo. Si no tienes muy buen pulso, puedes recargar tu dedito, mira, este dedito aquí así, y te ayudas un poquito a impulsarla. Esta tiene muy bueno el lapicito muy delgaditito, para que se imite un poquito. Si no tienes cejas, te fijas cómo queda. Nada más te maquillas un poquito así. Y ya quedó tu ceja. Súper importante la ceja, porque a veces no la hacemos, a veces no la hacemos la ceja, y esto nada más es con el lápiz, para que vean con el lápiz cómo queda nada más, con el puro lápiz. Ahora, si quieren, a mí me gusta más con la paleta. Ahorita vamos a ver para que vean el terminado con la paleta. Le pongo un poquito de rubor de una vez, porque no me puse rubor. ¿Qué van a hacer el fin de semana? ¿Tienen planes o no? ¿Van a hacer algo? Algo divertido. Un poquito aquí así. Yo mañana me voy a ir a un parque que está muy bonito. A ver si se los transmito el parque. Queda cerquita de mi casa, queda en Tempe. Pero está muy bonito el parque. Tiene un lago. Tiene juegos. No, me queda como media hora. Un poquito aquí. Y voy a llevar mañana a mis hijas para que se diviertan un poquito en el parque. Ahora estoy ocupando este iluminador. El iluminador va un poquito, un poquito aquí, un poquito aquí y aquí. Y el iluminador, cuando te lo pongas, luego te lo tienes que difuminar un poquito. Hola, Sai, ¿cómo estás? Qué bueno que me estás saludando, chicas. Qué hermosas, gracias por saludarme, gracias por acompañarme. Me da mucho gusto cuando me saludan. Vamos a poner un poquito de la paleta esta, miren, nada más, ese tiene un poquito de color,
un poquito de color. Y lo que hace es que peina súper bien tu cejita. La cejita, tu ceja. Hay que hablarnos con cariño, ¿no? ¿Te fijas cómo queda súper padre? Y nada más, por ejemplo, te pones ya un poquito de iluminador para limpiarte. Este iluminador o lo clarito te ayuda, es lo mismo el amarillo que el rosa, ¿eh? Y lo que hace es que te ayuda un poquito a enmarcar tu ceja, ¿ok? A que quede más enmarcada. Pero ¿te fijas cómo es la diferencia? La diferencia, chicas, de con la paleta, ¿cómo queda más peinadita? A mí me gusta mucho la paleta de la ceja. Y cuando me la pongo, me gusta ponerme también estos tonos. Pero ahora me puse el lápiz. También la voy a completar con esta. ¡Ay! Delineado. Vamos a empezar. Una línea arribita. Qué rápido se pasó el año, ¿verdad? Ya estamos en abril. No sé ustedes, pero a mí se me ha pasado bien rápido. Y como estoy trabajando, se me ha pasado más rápido. Ya, ya abril, Semana Santa. Y aquí en esta parte de aquí, si no tienes aquí pelitos, puedes irte para arriba. Así como si tuvieras los pelitos o los deditos de la ceja. Te lo puedes ir haciendo. Y por ejemplo, aquí tengo un huequito. Ahí lo voy a rellenar un poquito más. Y en esta parte de aquí, ahora sí, con el cepillito lo que nos estamos ayudando es ayudarnos a difuminar un poquito en esta parte de aquí. Y ahora sí, ya quedó la otra. Vamos a ponernos ahora la peletita de la ceja. ¿Verdad? Vamos a ponernos con este un poquito de color. Yo todo lo que ocupo soy Unique, porque soy representante de Unique. Esa es mi tienda, lomascara.net. Yo les puedo mandar todo a donde quieran, a México, estamos en 13 países, en España. Pero ustedes pueden hacer esto mismo con el maquillaje que ustedes quieran, ¿ok? No tiene que ser Unique. Me gusta mucho dar tips de maquillaje, chicas. Yo ocupo Unique porque soy representante, pero ustedes pueden ocupar la marca que ustedes quieran. A mí me gusta mucho Unique porque no tiene parabenos y no tiene plomos. Y no tiene químicos, por eso lo ocupo. Y luego me metí porque quería comprar la máscara. Quería comprar el rímel, ahora está el rímel nuevo, un rímel 4D. Que no lo podemos comprar todavía hasta mayo. Pero viene en el kit. En el kit de inicio vienen 5 rímels, que está muy, muy padre. Ese lo quiero yo, pero no lo puedo comprar yo. Solamente las chicas nuevas. Entonces, si les interesa. Ahí está. Ya quedó. Yo lo que empecé con Unique, chicas, porque quería comprar. Y lo padre de Unique es que te dan regresando tu dinero de tus compras. O sea, no tienes que hacer negocio. Ya ven que a las mujeres siempre nos falta maquillaje y siempre nos falta maquillaje y nos faltan zapatos. Entonces está muy padre Unique porque de tus compras te van regresando dinerito. Entonces ya nadie te va a regañar porque estás haciendo dinero. Economía, ¿no? Como cuando voy a la tienda le digo a mi esposo, es que me ahorré. Me dice, no te ahorras. Si no hubieras sido, no te hubieras ahorrado. Hola, Sai. No, hombre, acabo de regresar de California. Estoy trabajando. No tengo vacaciones. Me voy a ir a Orlando a la convención. Va a ser la convención en Orlando en agosto, por si quieren ir, las invito, pueden ir. Podemos llevar invitadas también para que vean. Hay clases de maquillaje, hay clases de líderes. Y a lo mejor vamos un poquito
otra vez a California. Estoy viendo que la ceja esta me quedó. Las cejas no son hermanas, son gemelas. No son. Son hermanas, no son gemelas. Pero estaba viendo que me quedó más. Más oscurita esta otra. Entonces me la voy a igualar, ¿ok? Esta como que me da más oscura. Más gruesa. Entonces, a igualarla. A igualarla. Y ahora sí un poquito del delineador. El delineador, chicas, a mí me gusta mucho este delineador líquido. Ese que viene en el kit también, junto con las 5 máscaras. Y también viene con una mascarilla iluminadora. Viene un chorro de producto. Pero te lo vas a poner con una rayita súper delgadita pegadita a tu nacimiento de tus pestañas, ¿ok? La línea, recuerda, entre más gruesa, más chiquito está el ojo. Entre más delgada, mucho mejor. Y para hacer la alita, te puedes pintar aquí, por ejemplo, como te puedes poner aquí una cinta scotch, pero le des que vaya de aquí para arriba, ¿ok? También mucha gente lo hace con una tarjeta de crédito, pero la idea es que vaya para de aquí para arriba. Te va a ayudar a que tu ojo se vea más grande, a que no se vea el ojo caído. ¿Te fijas la diferencia de cómo abre el ojo? ¿Ustedes a dónde van a venir? ¿Van a ir de vacaciones o no? ¿Qué tienen planeado para el verano? Ah, tenemos que ir a Nueva York. Voy a ver a mi hermana. A New York. ¿Y ustedes? Cuéntenme. ¿A dónde van? Y aquí en esta parte de aquí, súper deladito y para arriba, ¿ok? De aquí para arriba. Si no tienes muy buen pulso, recarga tu mano en tu mejilla. Esto te va a ayudar. ¡Qué hermosas! ¿Cómo están? Gracias por los corazones, gracias por acompañarme, chicas. La línea súper delgadita. Es mejor que la haga delgadita y luego si te gusta más gruesa la puedes ir engrosando. Ahí está, ¿te fijas? En esta parte de aquí. Y en esta parte de aquí. Un poquito para arriba. Ahí está. Ay, me salí de ahí demasiado. Entonces lo voy a hacer también para acá. Ahí está. Que queden igual las dos alitas. Y aquí en esta parte de aquí vamos a rellenarlo. La alita que quede igual. Y aquí, por ejemplo, esto me quedó un poquito más abajo. Esto me quedó un poquito más arriba. Entonces vamos a igualarla. Que quede lo más parecido. Y si no, pues la borramos. La borramos. Y también te puedes ayudar con un lápiz delineador. Por ejemplo, con una brochita. Te puedes ayudar a hacer la alita esta, ¿ok? Para que te quede igual. Si no te gustó, por ejemplo, me la voy a borrar. Me la borro con una brocha limpia. Y la igualamos, ¿ok? ¿Cómo les va, hermosas? ¿De dónde son? ¿Dónde me ven? En esta parte de aquí nada más un poquito. Si te quedó muy negro, te puedes poner un poquito de maquillaje otra vez. O nada más aquí así un poquito. Nada más ahí. Ahí está. Así la vamos a dejar porque voy a trabajar. No quiero ir tampoco con la... Pero cuando vas así a una fiesta así de los años 60, solo si te puedes poner la raya está bien larga, se te ve muy bonito. Un poquito de labial. Me pensaba poner un labial naranjita. Ya ven que la naranjita se le ve muy bonito a las morenitas. Y yo soy morenita.
delinearte siempre el labio. Te va a ayudar a darle forma al labio. Y a que te dure más el labial. A que no se salga el labial del labio. Y luego su tono. Si tu labial no es a prueba de agua, yo lo que hago es que me pongo el mismo lápiz. Ahí está. Y hacer el labial parecido, porque muchos tenemos un labial... La mitad de la cara es diferente, la mitad del cuerpo es diferente. La mitad del cuerpo es una parte más flexible que la otra, una parte más fuerte que la otra. Eso es normal. Entonces lo que estamos haciendo es tratando de igualarlos los dos con el maquillaje, que queden parecidas las dos cejas, que queden parecidos los dos ojos. También el labial, que quede lo más parecido. Y con tu rímel te vas a ayudar a darte un movimiento para arriba. Movimientos para arriba para que te quede tus pestañas chinitas para arriba. Y te puedes ayudar un poquito, haciéndote un poquito más aquí, más fuerza, más hincapié en esta parte de afuera para ayudarte a que tus pestañas se vean más chinas. Que el efecto de ese mariposa, que le ponen aquí un poquito en esta parte de aquí. Eso hace que se te vean súper chinas tus pestañas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Ya me voy a trabajar. Viernes. Nada más que dije, me voy a poner guapa y les voy a enseñar de una vez. Y dije, los viernes como que se hace más en las oficinas, se siente un poquito más el ambiente, más tranquilo, más relax. Entonces un maquillaje más relax, ¿verdad? El labial, ¿te gustó? El color naranjita, ¿verdad? Naranjita salmón. Se ven padres los tonos salmones, naranjitas. Y vamos a empacar, hacer un poquito que parezcan. Sí, es como color naranja. Me gustó. Y ahora sí un poquito de spray fijador. El spray fijador ya se me acabó. Y lo tengo acá abajo. Pero es spray fijador. Un poquito de spray fijador, chicas. Te va a ayudar a que tu maquillaje dure todo el día. Sobre todo si es en una zona muy húmeda, te va a ayudar a que te mantengas maquillada todo el día. Y ahora con este calor, si es en una playa, ponte spray fijador. Es como cuando vamos a la playa, al salón de belleza, y te peinan, y luego sales bien bonita maquillada, y con la humedad se te cae el peinado. Lo mismo pasa, chicas, lo mismo pasa. Si no te pones el spray fijador, se te cae más fácil el maquillaje. Entonces, pues eso es todo. Gracias por acompañarme, hermosas. Gracias por saludarme. Si tienes